Muy buenos días tengan todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la red. Hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 2 de este año. Hemos tenido algunas dificultades, por eso nos estamos demorando entre un programa y el otro. Pero este va a ser el segundo y les prometo que va a ser muy bueno. Viene cargado de acotaciones, videos muy buenos, como siempre hemos tratado de hacer, y algunos comentarios, y no críticas, porque aquí no hacemos críticas, pero sí vamos a comentar algunas cositas. Ya regresamos, primo. En el primer video del programa Los Gulares tenemos al Pangue Maestre en un receso en el estudio de grabación. Toma un poquito de relax con un bajista y ellos nos interpretan una canción que se llama El Andariego, de Poncho Zuleta, que fue grabada por Zuleta hace muchos años. Entonces, el Pangue Maestre y el Andariego. En las acotaciones número 1 del programa Los Juglares, hoy vamos a terminar con la segunda parte de las grabaciones vallenatas llevadas a cabo aquí en la ciudad de Barranquilla. Habíamos hablado en esa primera parte que en el año 1937 había grabado Pacho Rada en La Voz de la Patria, que ese acetato no era de muy buena calidad y se había perdido en el año 37. Y en el año 44 graba Abel Antonio Villa un tema que son Las Cosas de las Mujeres en la casa de la foto Velasco, del señor Carlos Velasco, quien tenía conexiones con la fábrica de discos Odeón de Argentina. Habíamos dicho también que Huitrago se encontraba por casualidad allí en esa casa, en los estudios de esa casa grabadora, y entonces se había unido a Abel Antonio para grabar esos primeros discos, Las Cosas de las Mujeres. Eso fue en el año 44. Ya en el año 47 aparece un señor también de aquí de Barranquilla, apellido Granados, Carlos Granados, al que conocían como el Che Ceballos. Bueno, el Che Ceballos abre también una casa de discos, grabadora, y donde empiezan a hacer su primer opinión Luis Enrique Martínez, me refiero a la grabación, no al toque, Luis Enrique Martínez, José María Peñaranda y Bovea, y también Abel Antonio Villa.
Ellos graban temas como La muerte de Gaitán, que fue en el año 48, ¿verdad? El coge coge de José María Peñaranda. Y también tenemos otros temas que grabaron estos, estos artistas en esta casa del Che Ceballos. Ya en el año 50 aparece otro barranquillero, apellido Amórtegui, Víctor Amórtegui. Allí también hace sus primeros pininos, porque seguían presentándose, tocando Alejo Durán con este señor Amórtegui, que estaba en el centro. Estudio Víctor Amórtegui. Estos son, a grosso modo, las casas disqueras que existían en Barranquilla, los años y los artistas que participaron de ella. Todo esto son datos de investigación de Julio Oñate Martínez, ya lo dijimos la vez pasada, lo publicamos en Facebook y también pusimos todo lo de Julio, que es compositor, investigador, coleccionista de música, compositor vallenato y escritor, porque ha escrito unos 4 o 5 libros. Bueno, hasta aquí esta última parte de las grabaciones vallenatas en la ciudad de Barranquilla. Ya regresamos, primo. En el segundo video les ofrecemos a Sandra Daza Martínez en el canto, acompañada de su papá, Edilberto Daza Rodríguez, quien a su vez es el compositor de este disco. En el acordeón tenemos a Almes Granados, el rey vallenato. El disco se llama Cristina Isabel. Ay, llama Cristina Isabel, la reina de mis amores. Llama Cristina Isabel, la reina de mis amores. Es una morena que yo tengo en Montería. Ella es como un premio que Dios le ha dado a mi vida. Ay, porque es honesta y sencilla, así como yo quería. Porque es honesta y sencilla, así como yo quería. ¿Estás segura, Cristina Isabel, que esa morena de Montería? ¿Estás segura, Cristina Isabel, que esa morena de Montería? Y que yo la quiero más cada día, y estoy seguro que quiere también, porque soy hombre que sabe querer con gran firmeza y sin hipocresía. Yo desde muy
niño había deseado encontrarme. Una mujer buena, aunque no fuera bonita, ahí no importa las cualidades, o lo pobre ni lo rica. No importa las cualidades, o lo pobre ni lo rica. ¿Estás segura, Cristina Isabel, que esa morena de Montería? ¿Estás segura, Cristina Isabel, que esa morena de Montería? Y que yo la quiero más cada día, y estoy seguro me quiere también, porque soy hombre que sabe querer con gran firmeza y sin hipocresía. ¡Ay! Merenguito, compadre. Saludos Vallenatos número uno, en Bogotá, Beto Castilla, Billy Calderón, Margot Márquez, la autora que está de moda, Sumaya Gamar Rico, Rafael Oñate Rivero y Enrique Montero Montaño. En Medellín, José Durán Loaiza, en Caucasia, el doctor Rafael Luis y José Ignacio Trejos, Barranquilla, Johnny Sánchez, Mañi Guerra y Lucho Rada, Mane Castro de Bolívares, Juan Pablo Arrieta, Augusto Sequeda y los amigos del edificio Laura Patricia, Jorge Daza, El Cone, Luchito Daza, el Rey Vallenato, José Crisman, Plinio Martínez, Ron Milachichi, Jackie Reyes, Euro Barrios Tapias, Analfi Santos, Adasa Morales León, Marlon Maldonado, Benjamín Arques, Pablo Guillo Cini, Gerardo Miel Cañas y el doctor Adrián Villar. No se vayan, que ya regresamos. En el video número 3 tenemos a Sandra Martínez, otra vez en el canto, acompañada de su papá Edilberto Daza Rodríguez, y en el acordeón Almejeranado, como ya les dije, Rey Vallenato. El tema es Humilde Viajero, es un tema que lo grabaron hace muchos años los hermanos López, Miguel López y Freddy Peralta, no Jorge Oñate, sino Freddy Peralta, Humilde Viajero. Nació sentimental este paseo, nació sentimental este paseo, porque narra la historia de mi vida sin tu amor. El hombre no es lo de este corazón, que ya no le interesa proseguir en la batalla, vencido solo pide al Redentor, me dé resignación para olvidarla. Vencido solo pide al Redentor, me dé resignación para olvidarla. Yo sé que mi insistencia no ha valido, yo sé que mi insistencia no ha valido, porque alguien no ha querido que tu amor sea para mí.
pero también es cierto que en la vida he sido hombre dispuesto a ganar o a perder. Contigo yo soñaba ser feliz, pero si no es así, ¿qué voy a hacer? Contigo yo soñaba ser feliz, pero si no es así, ¿qué voy a hacer? ¡Ay! Como aquel humilde viajero que sin rumbo coge el camino. Como aquel humilde viajero que sin rumbo coge el camino. Ahí yo me voy, mujer, porque lejos dicen que se logra el olvido. Yo me voy, mujer, porque lejos dicen que se logra el olvido. ¡Mentira! De ti solo me llevo una experiencia, que yo conservaré como mi más fiel compañera. Con ella aprendí a ser el hombre fuerte, que poco le interesa si fracaso en la vida. Ella es el aliciente de mi pena, ella me cicatriza las heridas. Ella es el aliciente de mi pena, ella me cicatriza las heridas. Si están en la distancia tu recuerdo, si están en la distancia tu recuerdo, prosigue mi latente morenita, volveré. Y le diré a la gente que mi vida sigue por el camino que ella misma se trazó, que tengo que cumplir con gusto y fe, cual si fuera un mandato de mi Dios. Que tengo que cumplir con gusto y fe, cual si fuera un mandato de mi Dios. Como aquel humilde viajero que sin rumbo coge el camino. Como aquel humilde viajero que sin rumbo coge el camino. Yo me voy, mujer, porque lejos dicen que se logra el olvido. Yo me voy, mujer, porque lejos dicen que se logra el olvido. Repito, mentira. Número 2, tenemos una nueva modalidad, es decir, que si el artista está presentando o nos presenta su disco, nosotros dejamos que sea en su propia voz. Solo lo leemos cuando sea un cartel que yo tenga que decirlo, que leerlo. Entonces, tenemos en la acotación número 2 al Coco Zuleta, presentándose en Santa Marta. Oh,
que sepas como un hombre cuando se enamora con el alma te entrega el cariño a una mujer. Mira que el cielo ya se vuelve a burlar y una gotita ya empieza a caer. Y si no es en tu suerte entonces vamos a volarnos. Pero qué más te puedo pedir si contigo ya encontré el amor. Vuelvo a sonreír. Muchas gracias por tanto cariño, gracias por ese recibimiento. Aquí tiene la dinastía, aquí tiene los herederos del trono de la dinastía Zuleta. En cuarto lugar, el cuarto video es de Emilianito Zuleta explicando por qué le hicieron honores en la Honor alemana, por qué pusieron los acordeones con el nombre de Emilianito explicando y cantando la canción Mi Acordeón acompañado por Joche Zuluaga, gran acordeonero, amigo aquí, radicado en la ciudad de Barranquilla de Mompox, que ha grabado más de seis trabajos musicales y cinco sencillos, entre ellos los cantantes Ramiro Padilla y Berna Escobar. Entonces lo dejamos aquí con Joche Zuluaga y Emilianito en el tema Mi Acordeón. Me escogió embajador de la... ¿De esto acordeón? Aquí vive el presidente de la Joder del año pasado. Y ahora salen con el nombre. Los acordeones de Alemania vienen con mi nombre y con la firma mía. Y le hice unos cambiocitos. Yo soy el embajador en el mundo de la Honda de Flossingen. Ellos porque eso, la Honda en 100 años de existencia, le han hecho eso a tres músicos en el mundo. A tres músicos en el mundo en 100 años. De ponerle el nombre a los acordeones a un dominicano, a uno de Justo y a mí. ¿Por qué me gané yo eso? Yo no peleé, eso vino de allá, a mí me llamaron el presidente de... ¿Tú no lo buscaste? No, porque eso lo quería coger Israel, Alfredo, Israel. Yo ni sabía eso. Yo te voy a esa cosa. Israel, el Cocha, Frontier, estaban, a mí llamaron de allá, un tipo ahí, me puso un intérprete. Usted está escogido por... Yo ni sabía eso. Eso repercute, me viene pagando plata, hace unos contratos. ¿Por qué lo hicieron? Primero, el único compositor que le ha compuesto el acordeón es yo. El único. Nadie lo ve. Alejo Durán someramente dijo, este pedazo ya por Dios, hasta ahí. Y lo trató pero, de pedazo como pero, si fuera pedazo. Pero no hizo una estructura. ¿Qué es el acordeón? ¿Qué significa para uno el acordeón? Eso tiene. Yo duré un tiempo pensando. Y me gané el Festival Vallenato de Inédita en el año que me acordé. Segundo, cuando Poncho y yo tocábamos los discos esos de Río Casio, Poncho me decía a mí, manito, Poncho tiene una garganta de animal, esos acordeones que venían no tenían el tono de Poncho. Entonces, Poncho me decía que quería un tono más alto. Yo me ingenié con Ramón Vargas y José Campillo, inventé yo un acordeón alto. Yo lo inventé con prueba. Ramón lo hizo. Y lo puse colibrí, un tono muy alto que no lo hacían los alemanes. Entonces, al ser cinco letras, al ser el ABG, al ser el GCF,
al ser similar, inventé, no sé, todas esas cosas, la corrió la Holder y me dieron el premio ese. Entonces, le voy a cantar a estas niñas mi acordeón. Oriana. Tú eres una virtud, tú estás. ¿Dónde vas, ese hombre? En ninguna otra parte. Yo tengo un tema en mi pensamiento para hacer una composición. Yo tengo un tema en mi pensamiento para hacer una composición. A dedicarse a la mía acordeón, está conmigo en todo momento. Dedicarse a la mía acordeón, está conmigo en todo momento. Así como Alejo Durán hizo una bonita canción a su pedazo de acordeón para hacer primer festival. Eso me llenó de emoción y eso me ha llenado de orgullo. Desde cuando vine a este mundo tengo amores con mi acordeón y así viviré con esa ilusión. No me aburriré junto a mi acordeón. Y es como una flor de un bello jardín y como los labios de una mujer que cuando estoy triste me hacen reír y así me siento rejuvenecer. Es el acordeón mi razón de ser y sin él nunca podré vivir. Y una elegancia muy especial. El acordeón tiene una sonrisa y una elegancia muy especial. Es como una muchacha bonita, de esos que tiene Valle del Parque. Es como una muchacha bonita, de esos que tiene Valle del Parque. Tú llegaste desde muy lejos, traspasaste todos los mares, allí en Alemania te hicieron a ver y alegrarme en el valle. ¿Qué sería de todos estos pueblos y de Colombia en general? ¿Qué sería del Valle del Par sin este instrumento tan bello? No me aburriré de cantarte a ti, no me cansaré de cantarte así. No desmayaré nunca en mi atención, siempre trataré de quererte más. Eres el orgullo de mi folclore y con un besito de mi mamá. Y que Dios me dé la satisfacción de mi cultivo hasta el eterno. ¿Por qué razón no voy a quererte? Me da tristeza, me da dolor. ¿Por qué razón no voy a quererte? Me da tristeza y me da dolor. Si tú eres la expresión más reciente de un pueblo alegre y trabajador. Si tú eres la expresión más reciente de un pueblo alegre y trabajador. Mi acordeón ha sido mi alma, mi acordeón ha sido mi vida. Y si tú me diste esta fama, espero que Dios te bendiga. No me importa si me critican por quererte de esta manera. Si algún día yo tengo una pena, solo mi acordeón me la quita. No me cansaré de quererte más, no me aburriré. Si sí, sí, está cuando te levantaré, allí la pasaré, casi tu par, para que todo el tiempo se la pasa. Levante la frente y te pueda ver, yo le quiero grande, te merezco la gloria, te va a llevar.
pues te atunde, hombre. Emiliano Zuleta, así que respetalo. Saludos vallenatos número 2 en Cartagena, amigos Díaz, Fidel Lotó y Julio César Escorcia Vizcaíno. En Cali, el doctor Juan Pérez Llance, Montería Clarisa Márquez y Albeiro Márquez, María Isabel Salgado e Ismael Zuleta. En San Andrés de Sotavento, Farid Herrera. En Santa Marta, Hugo Borja. Valledupar, Graciela Murillo Araujo, Beto Murgas, la doctora Lucy Vidal, Corazón Vallenato. En Manaure, Ani Vicky, la profesora. En Ribacha, Freddy González Subiría. En Maicao, José Baldovino. En Sagún, Nazli Arroyo y Freddy Sierra. En Ayapel, Carlos Ortega. Ya regresamos, primo. Los videos 5 y 6 corresponden a Loraine Lara Mercado, participando en el Festival de la Leyenda Vallenata 2018, con el tema El Merengue, La Fiera. Ella es del Departamento del Atlántico, más específicamente de Sabana Larga, y esperamos que este año le vaya muy bien en el EBAFE, que se va a llevar a cabo en Valledupar en el mes de noviembre. Thank you.
del Lara Mercado. Y en la acotación número 3 también tenemos al artista que va a invitarlos ustedes a su presentación, Jacinto Leonardi Vega, también el 15 de septiembre en el Kiosco Las Margaritas. Jacinto Leonardi Vega, Santa Marta, Kiosco Las Margaritas, en San Juan del Cesar. Amigos, les saluda Jacinto Leonardi Vega. Los invito este 15 de septiembre en el Kiosco Las Margaritas al lanzamiento del Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar. Ahí los esperamos. Un abrazo. Se me pasó la vida soñando sin darme cuenta. A veces siento tristeza, pero que va, cantamos de mi vida. Y por último, el video número 6, tenemos la historia del Gavilán Mayor. Nosotros siempre la hemos sabido con que Hernando Marín se la hizo a el Gavilán Mayor, pero aquí su hijo Juan Pablo Marín nos da otra versión y nos dice cómo llegó esa canción a ser dedicada al Gavilán Mayor. Que mi papá en su quehacer de agricultor, él manejaba un tractor. Y el patrón que tenía en esa época le dijo, mira Hernando, yo quiero que tú me ayudes a con tus cuidados para que hagamos el mejor cultivo de algodón de toda mi época, porque yo me voy a retirar de esto. Entonces mi papá se metió de cabeza al cultivo ese de algodón, y él iba en un tractor a mediodía arando el terreno. Mi papá se baja del tractor sofocado y buscando la sombra, y él se dio cuenta que detrás del tractor venía una bandada de gavilanes posado ahí tratando de cazar la presa por el cultivo, por el arado que hacía mi papá. El sapo, la culebra, lo que fuera. Mi papá se quedó con esa imagen y él veía el poco de gavilanes ahí atrás. Y en la nochecita, un viernes, el compadre Caco Coronel le brindó una cerveza y él hace esa noche él hace el Gavilán Mayor que le grabara Diomedes Díaz, a manera de parodia o a manera de crónica o de autobiografía. La canción El Gavilán Mayor la hace mi papá para él. En la novela desmienten o desvirtúan un poco la realidad, pero la canción la hace mi papá para él. En aquella época en La Guajira tenía renombre un señor que le decían el Gavilán. Coincide la escena de mi papá con el momento que pasaba La Guajira de la bonanza marimbera. Sin embargo, bueno, el Gavilán no dudó un instante en disponer a 5 de sus secuaces y que buscaran a mi papá por cielo y tierra, que él quería tener al compositor de esa canción en uno de sus predios donde se amenizaba una parranda. Bueno, mi papá lo encuentran terminando de hacer el arado, se bajan unos tipos empistolados, lo meten a un saco, 3 rayas, como una iguana, y lo hondean al baúl de un carro.
mi papá dijo, ay, mis hijos. Ay, no me vayan a matar, mire que yo tengo unos pelados chiquitos. Usted no hable nada, le decía un guayú, no hable nada. Quédese callado. Para Alta Guajira. Cuando llegó a un desierto, lo sacan del costal y lo meten en una pieza y le dicen, tiene 5 minutos para que se aliste, que lo necesita el jefe. Bueno, mi papá entró sacándose la arena. Y ya ve una guitarra así, parqueadita al lado de la cama, una faja de billetico de 200, una botella de whisky, una botella de litro de María Farina, dos mudas de ropa, dos pares de zapatos, una maleta enchola. Dice mi papá, bueno, creo que no me trajeron para matarme. Bueno, le tocaron la puerta, listo, ese cubo, salga. Oh, mi papá salió confiado. Mire, aquí le presentamos al jefe, al Gavilán, mucho gusto. ¿Es Hernando Marín? Sí, mucho gusto, yo soy Hernando Marín. ¿A usted le gusta los carros? Fue el saludo del Gavilán. Le pregunté a ti. Hombre, mi papá dijo, vea, yo le voy a ser sincero, me gusta el tractor en el que yo ando, ahora que no me gusten los carros, asómese por la ventana. Habían como unos 10, 12 carros parqueados afuera. Unos Toyota venezolanos que para la época se utilizaban para mover la mercancía. Y le dice el Gavilán, esos carros que están ahí son de usted. Mío, ¿cómo? ¿Cómo? Esos carros son suyos. Usted lo único que tiene que decir es allá en medio de la parranda, donde están los amigos míos, que esa canción del Gavilán Mayor me la hizo a mí. Mi papá se paró y le dijo, vea, y luego voy a decir una cosa, yo soy un hombre serio. Esa canción se la hice yo a usted. Vea, esa canción se la hice yo a usted. Entonces el Gavilán se impresionó, ¿me entiendes? ¿De verdad, Nando? ¡Claro! ¡Esa canción es suya! Esa canción es suya, lo que pasa es que yo no había tenido la oportunidad de decírselo, de encontrarme usted frente a frente. Bueno, mi papá sortea la situación y le dice al Gavilán, oiga, présteme un teléfono. Mi papá tiene 11 hermanos. Llamó a Joseito Parodi y le dijo, avísele a Memo que se venga ya para la Alta Guajira, tal parte, tal que necesito que traste unos carros. El que va adelante, va adelante, en una situación de esas más ligero. Entonces mi papá, con esos carros, él montó el negocio de distribución de ron Medellín antioqueño, Tres Esquinas, en el sur de la Guajira. Y él andaba en esos carros encaravanados. Pero queda la historia, la verdadera historia, para que ustedes lo digan para adelante. Esa canción de papá, porque era habilidoso y le gustaba la jocosidad, pero esa canción la hace para él mismo, el Gavilán Mayor para ustedes. Yo soy allá en mi tierra el enamorador. Yo soy allá en mi tierra el enamorador. Soy buen amigo y valiente también, porque soy de las hembras el conquistador. De mis claveles soy el chupaflor, el que en mi hamaca me puedo mecer. Ay, porque yo soy el Gavilán Mayor y en el espacio soy el rey. Ay, porque yo soy el Gavilán Mayor y en el espacio soy el rey. Soy entre los gavilanes el de la pluma marrón, porque heredé de mi padre
la corona del mayor. Soy entre los gavilanes, el de la pluma marrón, porque heredé de mi padre la corona del mayor. Yo soy el gavilán mayor y en el espacio soy el rey. Ay, porque yo soy el gavilán mayor y en el espacio soy el rey. En la primera gaveta está el bol. Yo soy entre las aves el más volador, porque en las alas tengo más poder, porque cargo mi pico con disposición para el que me quiera jugar una traición, y con mis ganas me sé defender. Ay, porque yo soy el gavilán mayor y en el espacio soy el rey. Ay, porque yo soy el gavilán mayor y en el espacio soy el rey. Soy entre los gavilanes el de la pluma marrón, porque heredé de mi padre la corona del mayor. Yo soy el gavilán mayor y en el espacio soy el rey. Ay, porque yo soy el gavilán mayor y en el espacio soy el rey. En Sincelejo, Carlos Sierra Costa. En Argentina, el doctor Feliciano Petro, Rubén Gaviria, Santiago Pérez y Ricardo Orozco. Álvaro Rojas y familia, Beto Saurí y familia. En Ecuador, Álvaro Calderón Calderón. En Venezuela, José Benito G. Scott. Mile Guerra y César Cotes. En USA, Peop Jiménez y Elabel Márquez. En Bolivia, Diana Rojano. En México, Oscar Reyes. En Suiza, Obadi Jiménez. Y los músicos José Morrón, Jorge Elcone Daza, Luchito Daza, El Rey Vallenato, Billy Calderón y Omar Hernández, Tito Castilla, Juan David Serechar, Berna Escobar, José Escobar, Carlos Orozco, Fabio Vides, Rafael Jiménez Heredón, Quique Castro y Jadín Morales. No se vayan, que ya regresamos. Desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro programa Los Juglares. Estaremos avisándole a través de las redes de internet, en el Facebook, en el Instagram y en un grupo Vallenatos del 87 que tenemos en el Facebook y por supuesto en YouTube, cuándo será el próximo programa. Hasta la vista. Como dijo Poncho Zuleta, ahora es que van a saber lo duro que muerde un maco. Enrique tocaba en cualquier valla que fuera, no había pollo que se acercara.